ante todo moi bons días eh, decir que estamos aquí cos tres alcaldes de do Val Miñor entregando este vehículo de primeira primeiro auxilio, por decirlo así, é eh, verdade que creo que vai a cumplir un objetivo moi importante que é dar cobertura a un volumen de población de, especialmente en verano, onde aquí hai se aumenta por tres a, a población, pero en definitiva para dar cobertura durante todo o ano a población de toda esta comarca porque creemos que con este vehículo pues, vamos a dar unha asistencia mellor da que hasta ahora podíamos dar. Quero aproveitar tamén para felicitar a todos os componentes deste de grupo de emergencias que, que temos no Valmiñor, que están facendo tamén un magnífico traballo, son moi profesionales, eh, creo que neste sentido van a contribuir a dar seguridade á población que vive en toda esta maravillosa zona do Valmiñor. ¿no? Por iso que estar aquí tres alcaldes, para de alguna maneira eh, pues, acceder a, a esta entrega, e eh, que espero que que non teña moitas salidas, aínda que, bueno, pois, sabemos que cousas pequenas a veces a veces se dan, e é o importante que os concellos estén perfectamente preparados para dar resposta a calquer tipo de emergencia que se poida producir. Estamos encantados aquí los los tres alcaldes Eh, del Valmiñor, eh, la verdad é es que era unha necesidad que creíamos que teníamos que cubrir e, gracias a la sensibilidad del presidente da de Diputación Rafael Olsen que lo vio también claro y en cuanto hubo posibilidad pues eh, nos nos cedió a través del consorcio provincial este vehículo. ese vehículo es el idóneo para las características del Balmiñor por su capacidad, por su tamaño, porque puede llegar a, a todos los cascos, a cualquier parroquia y desde entonces, desde que empezó a funcionar hace unos días, pues la verdad es que estamos todos un poco más seguros. Eh, tuvo además ya eh, eh, pues el grupo de, de emergencias varias actuaciones, una aquí en Bayona, otra en Igrán. Y, y la verdad es que están también los profesionales muy contentos y tenemos que agradecer el trabajo que han hecho todos estos años en, en condiciones más precarias y que lógicamente no vamos a quedar aquí, vamos a intentar mejorar eh, el servicio para que todos los ciudadanos del Valmiñor y los visitantes que tenemos en este momento, que son muy muy numerosos, pues puedan tener eso, un servicio de calidad como creemos que en, a partir de este momento ya, ya lo tenemos. Bueno, estamos aquí en el acto de entrega simbólico del vehículo este nuevo. No, nuevo para nosotros de segunda mano pero en muy buen estado y que nos da la posibilidad de cubrir eh, con bastante seguridad las expectativas de todas las emergencias aquí en el valle eh, zona que ahora triplica la población en temporada alta y que veníamos haciendo pues con un vehículo rural ahora con este urbano pues eh, bien contentos todos esperemos usarlo poco pero lo que se use pues con somos 12 componentes, eh, cinco turnos y, y bueno, poquito a poco se van mejorando las condiciones, tanto en medios humanos como materiales.